agenda. Llega la celebración que une por un fin de semana a 34 de las mejores galerías de la ciudad. Habrá un transporte gratuito para que viajes más fácilmente por todas las rutas. Además, Arca presenta la Feria del Libro de Arte Paperworks en el Museo Tamayo. El artista Diego Berruecos inaugura su más reciente exposición en la Galería Machete. La obra de Berruecos se centra en la fotografía y el video y cuestiona cómo nuestro presente supera a la ficción. La 59ª edición del World Press Photo regresa al Franz Mayer. El ganador de este año fue el fotógrafo australiano Warren Richardson con su fotografía Esperanza para una nueva vida, que retrata la situación de los refugiados y fue tomada en la frontera de Serbia y Hungría. Una de las consignas del festival es que los 15 artistas y despachos de arte, diseño y branding invitados ofrezcan conferencias o talleres. Este año participan Pictoline, la agencia creativa Digital Kitchen y Lance Wyman. La revista Indie Rock celebra su 10º aniversario con una semana llena de conciertos, abriendo con el grupo de garage rock originarios de San Francisco, The OCs. También estarán Yacht, Sons, Chic 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 y muchas más bandas invitadas. El grupo originario de Glasgow, Escocia, conformado por Lauren Mabry, Ian Cook y Martin Doherty, se presenta en el Plaza Condesa para tocar las melodías de su más reciente disco, Every Open Eye. Muchos lo han intentado, pero a pocos le ha salido bien combinar rock con ritmos guapachosos y definir una estética que reivindica la estridencia y el mal gusto, el guacarrock. Celebra los 33 años de la botellita en este conciertazo. ¿Sabías que en la Segunda Guerra Mundial un grupo de charros mexicanos se prepararon para una invasión nazi? Conocemos esa anécdota gracias al debut cinematográfico de Fernando Llanos. Aunque sí existe un tercer libro de la saga Bridget Jones de Helen Fielding, esta película no es una adaptación de esa publicación. A 15 años de conocer a la ejecutiva editorial, es hora de descubrir su rol como madre y todas las aventuras que atravesará en la cuarentena. Un edificio de gobierno se viene abajo durante el terremoto de 1985. En los escombros quedan atrapados el secretario de la dependencia y un vigilante. Esta historia estremecedora narra la película de Jorge Michel Grau, en la que actúan Damián Bichir y Héctor Bonilla. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.